Y hola por aquí, primer video de 2019, si son nuevos a mi canal, yo soy Isa, Isa Salas. Si estaba un poco perdida por aquí, no estaba muerta, estaba simplemente trabajando, ni siquiera de parranda, y bueno, así es la vida. Pero quería grabarles hoy un videito de unas cosas que escribí, una lista, de cosas que me hubiese gustado saber antes de vivir en Holanda. Porque si mejor hubiese sido que alguien me hubiese dicho: Isa, esto es así, esto es asado, y así no me lleva esas experiencias, esos barrancos, esas decepciones, esas sorpresas. A ver, la primera de ellas sería: el invierno en Holanda es un asco. El invierno en Holanda es brisa, es lluvia, es manejar bicicleta a un grado con el viento en contra y la lluvia. Y si la vida sigue en invierno, entonces tienes que andar en la bicicleta incluso cuando hay esas tormentas de como que de viento, y el viento va a 50 kilómetros por hora y vas así. Porque a mí nadie me dijo eso, me lo hubiesen dicho y no creo que me hubiese gustado, lo hubiese aceptado, pero bueno, no me llevaba esa sorpresa. No, no son inviernos con mucha nieve, por lo menos desde que yo vivo acá solo un año tuve nieve, así invierno, un buen invierno. Pero bueno, vamos ahora a Amsterdam. No sé si me van a escuchar bien por el viento. Dicen que va a haber una... Oh. Leí en las noticias que va a haber como que vientos a 100 kilómetros por hora hoy y mañana, pero no lo siento todavía. Una de las cosas que me hubiese gustado a mí saber antes de venir es más sobre el precio del transporte público, porque sinceramente no me parece nada barato. De hecho, leí hace un par de semanas que es uno de los transportes públicos más caros en Europa. A ver, ¿cuánto cuesta? Bueno, es que yo tengo un descuento del 40%. Tengo que buscar los precios y se los voy a poner aquí abajo. Y más si... ¡Ay, esta brisa! Bueno, y más si lo comparo, qué sé yo, con el transporte en Madrid, que me parecía que sí, súper barato. Aquí cuesta. Duele en el bolsillo, pero yo creo que es uno de los gastos que uno simplemente no puede como que ahorrarse. Más que en la bicicleta de punto A a punto B, hay situaciones en las que tú necesitas coger el tren, como ahorita que vine de Haarlem, Amsterdam. Algo que sin duda me hubiese gustado que me dijeran antes es que este es el país como que de usar sneakers. Aquí todo el mundo anda con zapatos deportivos. ¿Por qué digo eso? Me hubiese ahorrado espacio en mi equipaje de no traerme tacones, zapatos altos y una cantidad de cosas innecesarias que terminaron allí. Porque créanme, caminar en tacones aquí no es una opción. Estas calles son todas como de piedritas así que... Olvídate, yo en lo personal, cero. Y si vas a ver todo el mundo con sneakers. De hecho, los Nike Air es como que todo el mundo usa aquí en Holanda Nike Air. Personal, que alguien me recomendara a comprar un buen abrigo para Holanda. Un buen abrigo en Holanda tiene que tener cosas básicas, como es una capucha. Esto es básico para mí. Tiene que ser antiviento, anti lluvia. Tiene que ser lo suficientemente cómoda para poder ir en la bicicleta y que, sabes, tengas como que movilidad, que yo pueda hacer así, que me pueda agachar. Toda ropa que se compra en Holanda es pensada en una función. Bueno, las que quieran ponerse bonitas solamente, pero tiene que servir para ir en la bicicleta. Porque al final el viento es lo que de verdad te da frío. Double.
pizza. Otra cosa que tienen que saber si vienen a Holanda, específicamente a Amsterdam, que se querían sacar la foto tipo con el I Amsterdam ahí atrás, pues lo quitaron de hecho hace como 2 meses por decisiones de la alcaldía de Amsterdam, porque decían que I Amsterdam era un término muy individualista, así que ha sido removido. A mí me tuvieron que haber dicho que esto era casi súper adictivo. Y de hecho lo venden caliente. Y miren cómo es. ¿Qué me dicen? Smile. Lecker. ¿Can I have a bit? You need to be careful, Carmen. Oh. A mí me hubiese gustado que alguien me dijera que en este país el efectivo es algo así como algo que está en peligro de extinción. Y hay un problema en cuanto al uso de tarjetas en Holanda, porque aquí solamente se utiliza lo que es Maestro. Visa y Mastercard es muy difícil que te la acepten en muchos sitios. En Amsterdam puede ser que en más sitios, pero en el interior del país no. Así sea una tarjeta de débito. Ellos trabajan simplemente con el sistema Maestro. Puede ser que estés, no sé, en una estación en el medio de la nada y esa máquina de para comprar el ticket del tren solo acepte Maestro. Entonces, sabes, en muchos otros sitios no aceptan efectivo y de verdad que a mí me parece que sí, un drama en ese sentido para personas que vienen a visitar este país. Así que tomen eso en consideración. Otra cosa que me hubiese gustado que me dijeran es, porque esta es una que he aprendido por experiencia propia, pero en Holanda, cuando tú tienes una situación, así sea con el ayuntamiento, con cualquier entidad pública, con la entidad de los impuestos, el Belasting se llama acá, y te dan una respuesta negativa, tú siempre, pero siempre puedes apelar. Es decir, puedes pedir una revisión, una segunda opinión, como que tú siempre vas a poder encontrar una solución a un inconveniente que tengas en este país. Y yo creo que es un muy buen consejo a tener en cuenta si eres nuevo en Holanda. Así, al igual que si te envían una carta del Belasting y tú no sabes cómo rellenar eso, también puedes llamar a decir, no sé cómo se hace esto, ¿me pueden ayudar? Como que es eso, aquí si tú pides ayuda te la van a dar. Entonces, tienes que siempre estar abierto a decir, ¿me ayudas? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hago esto? Y bueno, así le vas a encontrar muchas soluciones a tus problemas aquí. Otra de las cosas que a mí me hubiese gustado saber antes de venir para acá, aunque bueno, sí la supe porque investigué mucho, es que Holanda no es solo coffee shops, no es solo Red Light District, es decir, no solo drogas y prostitución. De hecho, cuando vienes a Amsterdam, los turistas son los que andan en los coffee shops. No puedes estar fumando marihuana en la calle. La gente piensa que en Holanda la gente está todo el día high y en verdad que es cero eso. El holandés por lo general no anda tan pendiente, qué sé yo, de la marihuana. Que de hecho, una de las nuevas leyes que tomó vigencia a partir de diciembre de 2018 es que en el Red Light District no puedes estar consumiendo alcohol como que en la calle. Si estás consumiendo alcohol afuera, te van a poner una multa. Así que ese es un dato para que tomen en consideración. Holanda, un brown café. Entonces aquí se viene mucho la gente a tomar la cerveza. Estoy en Jordán. Era simplemente un paréntesis porque creo que nunca les había enseñado esta parte de Holanda. Estos bares parecen como que la sala de la casa de tu abuela, algo así. Bueno, excepto que hay muchos licores, pero la decoración es muy de casa de abuela. Yo estoy tomando una IPA
está buena, en verdad me gusta full esta. Bueno, y para culminar este vídeo, la última cosa que me hubiese gustado saber a mí sobre Holanda es que aquí la vida es más tranquila de lo que uno se imagina, porque al asociar Holanda también con los DJs y como les dije también, que si las drogas, la fiesta, la cosa, ¿sabes? Como que tienes esa imagen del país, pero en verdad aquí la vida es mucho, mucho, mucho más sencilla de lo que uno se puede llegar a imaginar por primera vez que piensa en este país. Y bueno, fueron un par de cositas, simplemente quería compartir esto con ustedes. Espero que les haya gustado este vídeo. De ser así, denle like, suscríbanse al canal. En 2019 no sé qué tan activa estaré por aquí, porque simplemente sí, yo sigo encontrando mi balance entre un trabajo de 40 horas semanales, el gimnasio, la vida que uno tiene, y al final no vivo de esto. Este canal para mí es simplemente un hobby y se mantendrá así, como que mi hobby, y apareceré por aquí esporádicamente. De verdad me encantaría tener muchísimo más tiempo para esto, pero sí, me ocupa mucho, mucho tiempo de mi vida. Bueno, no mucho, pero el tiempo que tengo libre, ustedes me entienden. Así que si me pierdo, ya lo entienden un poco. Y nada, esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme por el Instagram, por ahí sí estoy activa, como soy Isa Salas. Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. ¿Saben por qué les digo que el abrigo de invierno tiene que ser anti lluvia y todo? Miren, está lloviendo y es un repelente. Él se esconde, él se esconde. Aurimas, where are you hiding?